la feria del juguete, ¿eh? Y miren, hay varias cosas interesantes. A diferencia de esa vez que vinimos, que fue hace meses, aquí tenemos ya muchas más cosas. Está más lleno el lugar. Y vamos a ver qué encontramos. La infancia, ¿no? ¿A cuánto está el de Dragon Ball, madre? 25. ¿Y las esferas? 60. 7 para cumplir el deseo. Eso lleva millones de suscriptores. ¿Al millón? Arturo, ¿cuánto va? 160. ¿Cualquiera o varía? ¿Qué? ¿Cualquiera de los sellados o varía? No, este 160, 120, 100 soles, 120, 120, 120. Ese, el de allá 130 y el Hot Rod 180. ¿Cómo es el número? Sí, sí, sí. 260. 260. Y todo es un congelador. 250, dices ese ahí, ¿no? ¿Y tu muñeco de Street Fighter? 140 cualquiera. 140 cualquiera. ¿Es un Transformers? Sí, sí, sí. Es un Transformers, tiene que botar todas las... ¿Qué pedo tiene, ah? Tienen esa figura. Hay varios, y ahí puedes transformarlos. ¿Qué es eso? ¿Es un Transformer? Transformer, ¿verdad? Un Transformer así como el que está atrás. Claro, tiene que formar todo. ¡Alas! O sea, si coleccionas todos, los fusionas, pero bueno. Son gigantes. Y 6 pulgadas como la misma. ¿Ya está modificada ya? Está modificada, sí. No le dijo ya. ¿A cuánto? ¿Cuánto? 400 creo que dijo. ¿400 creo que dijo? 400. ¿Oye, eso, Golden? 1300, dice, ¿no? 1300. Wow, muestra. Elegante, ¿ah? ¿Eh? Tarjeta tiene tiempo, ahora son 16, salió. Está paradita, ¿no? Con su sello, ¿eh? Tiene polvito, ¿no? No, sello, pero... No, claro, el sello está selladito, ¿eh? Bonita. ¿Y la 64 cuánto sé que la venden? Esta 450 y esta 480. 480. Edición de Don. Edición Don. Ah, acá, ¿no? 170, el centro. Puta, que estás comprando una Wii, estás comprando un mando de $100, puta. ¿Y cuántos están tus Mario, amigo? Esos Mario, por ejemplo. 45. 45 cualquiera. Es lo que habíamos conversado con Daz para venir, ¿no? Es lo que están sentando. Y esto para venir y para sentar. Te lo voy a tomar foto, ¿ya? No, yo soy más de ¿no? Porque escúchame, la cabeza y la mano son de Kebe, ahí son de trapo. Antes había unos muñecos, la que está choro no conocen ni Digimon. Señora, ¿y el tapallillo de ella qué precio tiene? 280. Y hay uno que es puro Kebe, que está 280. El cuarto. Bulbasaur, ¿no? ¿Cuánto está tu Charmander? ¿A cuánto tu Pokémon de madre? Ah, remate. ¿De Capirana? ¿O de remate 100. Edward Capirana. Edward Parión, sí. Sí, su sobrino. ¿Cuándo está la de cara? Cualquiera lo voy a rematar yo así. Y un juego, pues, oye. A ver. A tu sorteo. ¿Quién atiende? 30 cualquier juego. ¿Qué juego? Déjame solo. Te ha sellado como si se te... Tres chequecitas. El remaster. Pero está sin manual, creo. Está sin manual. Voy tomando, ¿eh? $30 cualquiera. Eso está selladito, ¿no? ¿Cuánto dijo el mando?
30. ¿30? No, lo que pasa es que... ¿Ese, el cisne? ¿Cuál? El cisne. 60, sáquenle las orquídeas y mírale. A ver, a ver. Si está, ahí tiene como una tapita. La tuviste como tapita. Ay, de los antiguos. Es de los antiguos. Pero le falta la cosa que ven a la vincha, le falta. Sí, la vincha, la vincha. 60. Puro Pokémon, ahí mira lo... Puro Pikachu, boludo. Oye, ¿no está viendo la serie de última de Digimon? La que es un... Ah, sí, pero... ¿Están por el 50, creo? Ahí tiene el de Goku. Harry Potter, está la Pokébola, fea acá. Ah, Porygon. Porygon, mira. Porygon chiquito. Yo te convoco. Hola amigos, un pequeño video. Aquí en realidad hemos venido a conseguir unas cosas para el sorteo. Ya saben que llegamos a los 1000 suscriptores. Y esta vez estamos de nuevo en la tienda XGamer con la señorita Silvia. Y bueno, estamos consiguiendo una consola, una PlayStation 1 para el super sorteo. Así que también estamos con algunos suscriptores por acá atrás. Saludos para la gente. Un saludo para Chuchito, ¿no? Saludos para Chuchito. Y aquí, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Y hay que agradecer a la tienda XGamer porque nos está brindando una PlayStation 1 a un super precio, un precio especial para nosotros, con 40% de descuento. Con un descuento especial para nosotros por el sorteo, ¿ok? Así que si quieren adquirir esta consola, esta maravillosa consola, que la verdad es una muy buena consola, pueden visitarla acá, ya saben, vean el video de XGamer porque tiene cosas muy interesantes. Silvia, ¿qué es lo que nos estás brindando esta vez? Una belleza para la colección. La consola PC One, el mando original, la memoria genérica, nueva, con 6 juegazos. 6 juegazos. Miren esto, Miren esto, la verdad, está muy bien. Y gracias, Silvia, gracias por aportar al canal. Espero que te siga yendo bien. Gracias. Espero que te siga viendo bien en el negocio y que tengas muchos más clientes. Ok, gracias. Un saludo para todos los suscriptores. Saludos a todos y nada, sigan suscribiéndose. Vean el video de Gamer, sí. No se olviden. Nos vemos. Hola muchachos, acá hemos encontrado a quién? A Oma. ¿Qué hemos encontrado? ¿Quién hemos encontrado acá? El orquesta. ¿Quién es el malcriado? Arturo, no, es un malcriado. ¿Y tus juegos de Play 3? María. El Mega Man. María, María. 60, 60 y 70. Ese es más rarito, doctor Willy. ¿Ese de qué es? 60. ¿El de Sonic qué? Tú tienes este, creo. Tú no, creo que dijiste que tienes este juego. Pide con sus alas. No. Tú dijiste uno. No. Estabas molestando. Oh, chavo, ¿no tienes el chavo del 8 Cars? Ya lo bendiga. Ya te conozco. Se burlaron. ¿Por qué, vos? Esta que era para... Oh, ese juego es raro, está bien. Es raro, es raro. Una rareza. ¿Pero desde cuándo puedes encontrar un juego de Play 3? ¿Desde cuánto? O sea, ¿cuál es tu juego más barato? ¿Entre cuántos tus precios son más baratos? ¿Cuál? Más barato, pero... O sea, ¿desde cuánto, pe? Tengo desde 10 hasta 200. La mía. Claro. No, ya tú dime cuál es, yo te digo.
Los más monces eran para 10. Este para 60, este se llega para 60, este también para 60. Y más de juegos, ¿cuánto estarán? Con su manual todo. Miren, ¿no? Desde 10 soles, pero bueno, ahí vas, vas consultando. ¿Qué sería? ¿Los más monces? Con su panda 2. Oh, pero tiene títulos interesantes, son títulos que no sido más a él. Yo le compro por pedido también. Barato, barato, barato. Bastante juegos de Play 3, Play 2, Xbox. Ese es el mando de la Panasonic, ¿no? Sí. Miren esos juegos de Xbox. Y aquí terminamos el video, hemos recorrido algunas partes, parte de Probos Azules, hemos ido a la feria del juguete con los amigos suscriptores acá. Un saludo para la gente. Un saludo para Suicito, para Michael, multicuenta. Vas a caer, ¿verdad? Bueno, son los mensajes que dejan, Así que nos vemos, gente, cuídense. Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos en casa, ya volvimos de la incursión especial que tuvimos. Y bueno, la verdad, agradecer a las dos personas, a Arturo y a Miguel, que la verdad me he divertido mucho el día de hoy. Me he divertido mucho con esta incursión muy especial. Fueron a tres lugares, nosotros nos fuimos a tres lugares que son Tacora. Fuimos a Tacora a intentar encontrar algo, la verdad que... Lamentablemente no fue un buen día en Tacora, no había muchas cosas y no había cosas interesantes para nosotros. Entonces, había muchas cosas, pero no habían cosas interesantes que nosotros decíamos algo que nos llame la atención. Por segundo punto, nos fuimos a Polvos Azules. Estábamos buscando el regalo, el tema especial era buscar el regalo para los 1000 suscriptores. Y bueno, nos fuimos a XGamers y nos ofrecieron una PlayStation 1, como ya vieron en el video, a muy buen precio. Así que decidimos comprarla. Y acá está la consola, acá está el mando, acá está la consola, ahí están sus cables, su componente, por acá están los juegos, acá lo voy a mostrar, los juegos, acá están los juegos, todo listo para ya el sorteo. Y bueno, ahí no quedó la cosa, de nuevo, gracias XGamers por el descuentazo que nos hizo, la verdad, nos ahorró muchas cosas. Aquí está mi hija, miren. La feria del juguete que está cerca de Polvos Azules. Y cada uno compró algunas cosas, cada uno compró algo que le interesaba, que le gustaba. Y yo compré este lote de juegos. Yo compré este lote de juegos que la verdad lo que más me interesaba es este de aquí. Es este de aquí el que más me interesaba de todos. Y todo esto lo compré por 50 soles, ¿eh? Por 50 soles. Así que ya saben que yo soy fanático de los Final Fantasy. Así que sea Final Fantasy Type 0 es el que más me llamaba la atención. Hija, porfa, pásame el mando. Este que está ahí. Y también compré un mando. También compré un mando en oferta que lo estaban dando. Este aquí, que es un mando Hori. A 15 soles, nada más, ¿eh? Bueno, regateando, ahí lo conseguimos a 15 soles, pues estaba más. Pero regateando, no pude conseguir a 15 soles. Así que eso es todo, chicos. Con eso me despido. Muchas gracias de nuevo a los suscriptores y a los más que suscriptores, a los amigos que pude conocer por medio de del canal, por medio de YouTube. Así que muy agradecido con ellos, muy agradecido con su tiempo, muy agradecido con todo lo que pasó hoy día. La verdad que ha sido muy interesante. Las condiciones para participar del sorteo por los 1000 suscriptores van a ser muy sencillas y lo voy a especificar aquí, que son estar suscrito al canal, uno, haberle dado me gusta a la página XGamers, y lo tercero es que el video de XGamers tiene que llegar a los 500 likes. Ahorita tiene más de 250. O sea, falta la mitad. ¿Ok? Se cayó mi cuadro. Está en la mitad. Tiene 260, más o menos por ahí. Entonces, ese video, el video de XGamers, tiene que llegar a los 500 likes. ¿Ok? 500 likes. Hay que apoyar al video de la tienda que nos ha ofrecido un muy buen descuento. Así que con los 500 likes es simple estar suscrito al canal, darle me gusta a la página de XGamer, que también está en la descripción del video de XGamer, y con eso están participando, ¿okay? Así que vayan al directo ese día, porque todo el sorteo va a ser en directo. Cuídense, nos vemos hasta la próxima ocasión. Chau.